Hola, 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 hola. Hoy nos encontramos en los alumbrados de la ciudad de Medellín, exactamente en el Mirador del Río. Los alumbrados de Medellín es una de las emblemáticas tradiciones de Colombia y que hoy por hoy pues tiene fama internacional. Es una fiesta de colores, es una fiesta de sabores, es una fiesta de alegría. Allí se ven las familias, se ven los niños disfrutando de todo este espectáculo, porque es un trabajo imponente, es un trabajo artístico que atrae visitantes de todo el mundo. Personas de todo el país llegan a Medellín exclusivamente en esta época navideña a ver sus alumbrados. Como es tan temprano, este video se hizo el 5 de diciembre. Hay muy poca gente, pero en una semanita, o sea, más o menos entre el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, la verdad es imposible caminar por aquí sin que uno sienta que hay tanta gente maravillada viendo esto, que uno diga, wow, ¿cómo lo logra Medellín? ¿Cómo Medellín hace este magnífico espectáculo? Y este año la temática está basada en Walt Disney. Vamos a ver las diferentes estaciones que hay en todo su recorrido para que los niños especialmente disfruten de este magnífico espectáculo. Y comenzamos por la temática de Enredados, que es una de las series de Walt Disney que los niños reconocen inmediatamente a la vez. La cara de alegría de estos peladitos cuando ven todo esto, todos estos colores, las luces, la comida. Ellos encuentran allí sus algodones preferidos. Para los adultos tenemos toda clase de culinaria específica. Tenemos licor, porque se vende cerveza, se vende aguardiente, lo típico de la ciudad. Esto se hace en la ribera del río Medellín, costado derecho, sentido sur-norte. Al otro lado se ve pasar por la autopista la cantidad de carros que, como les digo, aún no están los trancones que se van a observar en las próximas semanas, porque prácticamente transitar por la autopista es un ejercicio de paciencia. Si te metes allí, estás dispuesto a parar, a andar a 1 metro por hora, porque todo el mundo es maravillado viendo los alumbrados. Es que estamos hablando de más o menos 1 kilómetro de luces, de alegría y de fiesta. Quienes lo recorremos, como lo hacemos cada año, lo hacemos de una manera muy divertida, muy tranquila, con tenis, porque es que son 10 cuadras de ida y 10 cuadras de venida. Obviamente se camina por un sendero a la izquierda y de regreso se camina por un sendero a la derecha. Y allí vamos a encontrar de todo. Hay comida por cantidades y para todos los gustos. A los que nos gusta más la grasita, a los que nos gusta el colesterol, allí encontramos un verdadero paraíso terrenal. Aquí hay otra estación para que los niños vengan a tomarse sus fotos, para que los papás los traigan a observar toda esta maravilla de las luces. Estamos hablando de Frozen, la aventura congelada de Walt Disney. Es de anotar que la ciudad pagó los derechos para tener esta temática a Walt Disney para que los niños la puedan disfrutar. Allá al otro lado de la autopista podemos ver las famosas chivas, esos carros típicos que hoy en día recorren todas las ciudades de Colombia. En especial se observa mucho en Cartagena y en Medellín para hacer sus parrandas. Aquí estamos en la estación Fantasía de Disney. Les comentaba que la chiva son esas carros o buses de escalera que se utilizaban o que se utilizan todavía. Dentro de las atracciones que vemos, vamos a encontrar músicos, artistas de toda clase. Aquí veíamos un violinista
Y es muy bonito porque la gente sale a mostrar su arte. Vamos a encontrar de todo, tatuadores, vamos a encontrar pintores, vamos a encontrar artistas. Aquí vamos acercándonos a una rampa. Esa rampa conduce al parque lineal del río. Y esto, como les decía un poquito más adelante, no va a haber por dónde caminar. Aquí estamos justamente pasando por el Deprimido, una de las últimas obras de ingeniería hechas en Medellín, donde hay un túnel o un soterrado, como llaman, para atravesar parte de la ciudad y evitar, pues, los famosos trancones que a nadie nos gusta. Observamos aquí las luces, vamos dando miradas hacia atrás para que miremos el largo y el esplendor de esta iluminación que se encuentra al lado del río Medellín. Aquí una nueva vista sobre el soterrado. Vamos caminando, vamos despacio, sin ningún afán. Llegamos al parque lineal. Una vez, pues, ascendemos por la rampa y nos encontramos una fiesta, una verdadera fiesta con los niños. Esto es una fiesta como enfocada a los niños por el tema de Walt Disney. Ahí veíamos al Papá Noel. Ah, eso es otra cosa, que vamos a encontrar gente disfrazada por todas partes y muchos Papá Noel. Aquí estamos en otra estación. Esta estación está llena de gente, extranjeros, niños tomándose fotografías. Es que es muy bonito, es muy bonito. Aquí las imágenes, la verdad, no hacen referencia al colorido tan hermoso que se encuentra. Esta estación es la estación de Wish. Allí los niños disfrutan, se toman fotografías, quieren llevarse un recuerdo hermoso de lo vivido en Medellín. Aunque para esta Navidad Medellín dispondrá de 41 puntos diferentes, pues Parques del Río es la mejor opción, la opción recomendada. Sobre todo porque van a ver la celebración de los 100 años de Disney con sus personajes más reconocidos como la Cenicienta, Minnie, Mickey Mouse, Dumbo, Bambi, el Rey León. Esto es digno de ver, la verdad. Vengan a Medellín, vengan a conocer una ciudad pujante, una ciudad maravillosa con una gente increíble. Aquí la atención es espectacular. ¿Cómo llegar a ver este magnífico espectáculo de 1 kilómetro de luces, de alegría, de fiesta, de familia, de comida? Realmente está ubicado entre dos estaciones, entre Industriales y Exposiciones, que esté entre la calle 30 y la calle 33, o mejor dicho, la avenida 30 y la avenida 33. No coinciden los números exactamente con la nomenclatura. Se puede venir como quiera, puede venir en vehículo propio, puede venir en su moto, en su carro, pero también puede venir en metro y bajarse en alguna de esas dos estaciones, siendo lo más recomendable, después de que se baje de la estación, tomar un taxi porque alrededor es bastante solo y como uno viene de noche, pues que es la fiesta, que es lo bonito, pues es mejor no dar la posibilidad de que lo vayan a robar. Esto en general es muy seguro. Dentro del parque es seguro. Hay buena vigilancia, hay policía, pero como todo y cualquier lugar del mundo donde uno dé la oportunidad, pues seguramente le van a quitar sus cositas. Puede traer su cámara, puede traer su celular, puede traer lo que quiera, pero guardando el debido cuidado. Ahí vemos cómo cambian las luces. Esto es un puente que hay entre Parques del Río y el barrio Laureles. Allí se ve todo el esplendor, se puede mirar el arte. Aquí vemos la gente tocando sus diferentes instrumentos, flauta, saxofón. Vamos a ver más, un poco más. Aquí estamos llegando a esta estación hermosísima, llena de colorido. Vemos hacia el sur toda la extensión de luces y damos una mirada hacia el norte para ver la belleza de todas estas luces.
encima del río, porque todo está construido encima del río, con excepción de los alumbrados y los adornos que hay al lado. Aquí vemos el edificio de Claro. EPM. Más adelante vamos a hacer una toma un poquito más cercana a este edificio emblemático de la ciudad de Medellín. Esta es la estación de Moana, un centro de aventuras. Ay, miren qué bonito, qué bonito, qué bonito. Los niños pues haciendo así, así sus delicias, con sus bombas, con sus adornos. Hay adornos de todas las clases, luminosos, gorros, para que los niños pues disfruten de este momento tan, tan hermoso. Vamos a hacer una toma más cercana a EPM, a este edificio que les comentaba que es la joya de la corona de Medellín. Ha habido pues disputas de tipo político y de todo tipo, porque es una de las empresas más emblemáticas e importantes de la ciudad de Medellín. Y llegamos a Bambi, Bambi, Bambi. Este es hermoso, este es muy bonito. Es que, a ver, todo es bonito. Si uno le dicen que escoja cuál es la estación más bonita, la verdad que se mete en problemas, porque todas son muy bien elaboradas. Y por ejemplo, esta, la de Blancanieves y los Siete Enanitos, esta es muy linda. En este punto quiero hacer una invitación muy especial a todas las personas que quieran venir a ver la iluminación del parque de Medellín, la iluminación navideña, los alumbrados que decimos acá, porque esta es una ciudad maravillosa, empezando por su clima, su gente, su comida, su topografía, sus montañas. Esta ciudad es llamada la ciudad de la eterna primavera. Cuando hablo con mis colegas les explico de qué se trata. Dice, pero ¿cómo así que la eterna primavera? En este momento estamos a unos 23, 24 grados de temperatura. Aquí no hay estaciones. Aquí no cae nieve. Aquí no hace un intenso calor. Entonces, salir de noche a pasear es lo más hermoso que uno puede hacer en esta ciudad, y a disfrutar de este ambiente y de sus comidas y de su gente, obviamente. Esta estación realmente se ganó todos mis alabanzas. Esta es la estación de Cenicienta. Hay una carreta grande donde la gente ingresa, sube, los niños sacan sus cabecitas por la ventana. Esta es una cosa hermosa. Los ratoncitos, se devuelve uno a la niñez a ver esta cosa tan maravillosa, tan esplendorosa. Yo creo que es de las más bonitas que he visto. Yo dije que no había de qué escoger, pero la verdad que cuando llegando a este punto, que ya estamos retornándonos, ya estamos saliendo, o sea, ya vamos otra vez sentido norte-sur al mismo sitio por donde ingresamos, aunque hay varios sitios de acceso. Nosotros escogimos venir desde el sur, entrando cerca a la Avenida 30, irnos casi hasta San Juan y devolvernos otra vez hasta ir a la Avenida 30. Esa estación fue hermosa. Y estamos llegando también a otra que es que no hay cómo escoger. El Rey León. No, no, esto es maravilloso. Miren qué cosa tan bonita. Miren esta niña. Esta niña está feliz, ella no la cree. Y si no es de Medellín, pues le digo que se lleva una imagen de esta ciudad que no borrará de su mente jamás en su vida, porque la verdad, esto es maravilloso. Seguimos caminando hacia la salida. Ya un poco cansados, es que es 1 kilómetro de ida y 1 kilómetro de venida, son 2 kilómetros. Claro que se hace a paso suave, lento, disfrutando, comiendo, mirando todo. Aquí llegamos como una especie como de castillo. Esto es una estructura redonda, muy bonita, llena de colorido. Estoy ingresando. Aquí vemos un árbol de Navidad grande en toda la mitad, bueno, a un lado del centro. Y tiene como unos regalos, como unos paquetes, como haciendo una alusión a los traídos que el niño Dios hace, o a los que dejan los papás al lado del árbol de Navidad. Salimos, como les digo, hay comidas para todos los gustos, hay de todo, de todo, de todo. Aquí no se puede usted quejar porque no hay comida. Miren los personajes de este niño en medio de dos superhéroes, está feliz. Ya vamos de salidita y les quiero mostrar algo que me tiene verdaderamente impresionado, y es la limpieza. Miren los pisos, pero no solamente en este punto, es por todo el recorrido. A pesar de que mucha gente, porque esto está vacío, pero hay muchísima gente. Miren los pisos, miren esto. Pareciera como si todo el mundo de verdad fuera tan juicioso de botar las basuras o llevárselas para la casa, que no lo creo.
aunque en Medellín tenemos la cultura del aseo. Esta es una ciudad muy limpia, tradicionalmente ha sido muy limpia, pero también hay mucho extranjero y mucha gente de otras ciudades del país que no valoran esto. Aquí están los servicios públicos, las personas que necesiten pues hacer su necesidad, ahí lo tendrán. Los músicos que no faltaron durante todo el camino, y seguimos viendo la limpieza. Esto es francamente demostrarle al mundo, aquí tenemos otros músicos, estos ya son del llano, de los llanos orientales de Colombia. Y bien amigos, hasta aquí este video, espero que lo disfruten y vengan a Medellín. Y recuerden que Medellín es la ciudad de Maluma, de Juanes, del maestro Fernando Botero, de J Balvin, Mariana Pajón, Yatra, Karol G, Rigoberto Urán y un sinfín de personalidades reconocidas a nivel mundial. Les esperamos, los esperamos, las esperamos.